Buenos Aires, junio de 1946. El pueblo aclama a su nuevo presidente Juan Perón. Yo, Juan Perón, juro por Dios nuestro Señor. Su juramento marca el comienzo de un nuevo capítulo en la historia argentina del siglo XX. Sin embargo, el hombre que será tres veces presidente de Argentina esconde secretos que podrían destruir su carrera y poner en peligro su vida. Secretos que solo recientemente han sido desvelados gracias a la investigación de un grupo de historiadores argentinos y a las revelaciones de un amigo de Perón. Lo que han descubierto arroja nueva luz sobre uno de los personajes más importantes del siglo XX. Según la historia oficial, Juan Domingo Perón tenía 48 años cuando empezó su escalada al poder. Su carrera política comienza con el golpe de Estado militar de 1943. No pueden impedirse desmanes por parte de núcleos de exaltados que en medio de la natural confusión hacen víctimas de sus impulsos censurables a los escasos medios de locomoción circulantes. 4 de junio de 43 viene una revolución, un golpe. El ejército toma el mando. Los jefes del movimiento militar llegan a la Casa de Gobierno en unión de algunos de los oficiales que lo secundaron en la marcha. La revolución está consumada. Y Perón surge como uno de los jefes del GOU, Grupo de Oficiales Unidos. Instante solemne y de patriótica emoción en que el general de división Pedro P. Ramírez jura por Dios y por la patria desempeñar fielmente el cargo de presidente del gobierno provisional que asume con la solidaridad de las Fuerzas Armadas de la Nación. Tingou era un insieme di ufficiali diversi tra di loro per tanti aspetti, ma accomunati da un'idea. E l'idea era chiudere una volta per sempre la pagina della storia argentina dominata dal liberalismo e introdurre una nuova fase storica di tipo nazionalista. En este reportaje de archivo vemos la primera aparición pública de Perón en 1943, mientras asiste al juramento de los ministros nombrados por el gobierno provisional. El joven coronel no desempeña todavía ningún cargo político. No obstante, su ascenso al poder es muy rápido. A lo largo de tan solo 2 años, el gobierno militar deja en sus manos el Ministerio de la Guerra y la Secretaría del Trabajo, un organismo público que hasta el momento no había existido en Argentina. Perón va a ser el primer secretario de Trabajo que tenga un gobierno en la Argentina y se va a sentar a la misma mesa con los representantes de los trabajadores para hablar, por ejemplo, de convenios de trabajo, para hablar de salarios, para hablar de descanso. Toda esa normativa que en nuestro país no existía hasta ese momento. En esa medida, Perón es también un revolucionario porque va a modificar de cuajo la relación entre obreros y patrones. Yo en este día clásico de los trabajadores prometo en nombre del gobierno que esa confianza no será defraudada. Nell'Argentina di quegli anni rappresentò sicuramente una grande novità il fatto che un militare iniziasse ad aprire le porte della sua segreteria ai lavoratori e ai dirigenti sindacali. Perón ha sempre avuto un atteggiamento straordinariamente, come si dice in Argentina, campechano, cioè molto alla mano, molto a portata delle persone, molto capace di condividere il linguaggio popolare. Poco después de su primer nombramiento en enero de 1943, entra en escena un personaje que junto a Perón cambiará para siempre la historia de Argentina. En ocasión de una recaudación de fondos para las víctimas del terremoto de San Juan, el coronel encuentra a una actriz hasta entonces desconocida.
Perón recuerda cómo quedó fascinado por su encantadora presencia. Una joven grácil y pálida, pero capaz, con su voz, de inflamar al público. Era una actriz de radioteatro. Mientras hablaba por el micrófono, los amigos gritaron su nombre, Eva Duarte. Eva fue la gran compañera de Perón. Él le llevaba 26 años, él era un hombre grande y ella era una muchacha joven. Sin embargo, formaron una pareja de gran entrega hacia la sociedad, de mucha actividad política y de mucha claridad en las ideas. Eva Perón già da tempo era legata agli ambienti nazionalistici del nuovo regime e già da tempo Eva era interessata a conoscere questo giovane colonnello che palesemente era l'astro nascente della scena politica argentina. Después de unos meses, el 8 de julio de 1944, el presidente Farrell nombra a Perón vicepresidente. Y luego recepcionado abrazo del presidente de la República y las expresiones de aprecio de sus colegas de gabinete, de los altos jefes del ejército y la armada que asisten al acto. Mientras tanto, en la Plaza de Mayo, congregada por la simpatía que despierta en las masas populares el coronel Perón, se ha formado una imponente manifestación. Perón, efectivamente, la mente política. Farrell era poco più che una figura che occupava una carica, mentre era Perón che aveva un progetto politico. Dueño del ejército, de las armas, vicepresidente y secretario de Trabajo y Previsión, las cosas fundamentales que Perón quería, las tenía agarradas. Il Perón che nel 1944 e 45 ha oramai accumulato una grande quantità di potere e numerose cariche, è un uomo maturo, nel pieno del fulgore sia fisico che intellettuale e ha esperienza nel comandare gli uomini. Il potere personale di Perón sigue crescendo. Aunque en 1945 el gobierno del que forma parte como hombre de referencia es criticado tanto en patria como afuera. La Segunda Guerra Mundial está a punto de terminar. Los regímenes dictatoriales van a ser derrotados y países como los Estados Unidos sospechan que el gobierno argentino sea fascista. Of an overwhelming demonstration in Buenos Aires against the totalitarian regime of strongman Colonel Juan Perón that has ruled the country for more than 2 years. Basta, enough, was the theme of this Liberty Day. As half a million men. Dentro del país crece el disenso, y en septiembre de 1945 se organiza en Buenos Aires una gran manifestación en contra de la dictadura. Many of these demonstrators were later jailed. Davanti a questa straordinaria crescita dell'opposizione e al mutare del contesto internazionale, Perón si trovò talmente tanto con le spalle al muro che il 9 ottobre del 1945 fu arrestato. Perón se sentía traicionado por el presidente Farrell, quien para salvar su gobierno se había prestado a firmar la orden de detención. En este momento, por primera vez, Perón deja ver su lado humano, su fragilidad emocional. Perón había estado preso en la isla Martín García durante una semana. El 16 de octubre le escribe una misiva a Eva Duarte, que era su amante, no se habían casado aún, en la que le dice, mi chinita linda, voy a terminar con todo esto y nos vamos a ir juntos al campo a vivir en paz. Fu a quel punto, proprio quando la vita politica di Perón sembrava finita, lo stesso Perón già nelle lettere che mandava fantasticava l'idea di ritirarsi, di sposarsi con Eva e lasciare il paese, che avvenne la svolta, quella che poi è diventato un momento di cesura nella storia argentina e che ancora oggi, non a caso, i peronisti celebrano come il loro vero e proprio atto di nascita. Nelle prime ore della mattina arrivano al centro gruppi diversi e tienen todos un solo rumbo, la Plaza de Mayo. El 17 de octubre, una gran procesión de trabajadores emprende una marcha desde la periferia industrial de la capital hacia Plaza de Mayo, sede del gobierno. Son los descamisados, así llamados porque en aquel día caluroso de verano, muchos de ellos manifiestan llevando tan solo una camisa.
Desde entonces representarán la base popular del Partido Justicialista Peronista. Questo significò che dietro Perón era sorto un nuovo soggetto politico pronto a seguire Perón, perché il suo unico obiettivo in quella manifestazione fu liberare Perón. Aquel mismo día por la noche, el presidente Farrell devuelve a Perón todos sus cargos públicos y le pide personalmente de hablar a la multitud que se ha reunido delante de la Casa Rosada para calmar los ánimos. Su discurso revela la importancia que Perón ha adquirido para el pueblo argentino. Trabajadores, muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de la conciencia de los trabajadores. Perón adquiere así, ¡bum!, la estrella política de Perón va para arriba. Apenas 5 días después de su liberación, el 22 de octubre, Perón se casa con Evita. En este momento, por primera vez, Perón tiene la necesidad de manipular la realidad. Tiene que ocultar con mucho cuidado un elemento de su pasado. Para no perder el consenso popular, nadie tiene que saber que este no es su primer matrimonio. Perón se había casado en 1929 con la hija de un fotógrafo de Buenos Aires. Perón amaba mucho a Aurelia Tizón, una chica de cara dulce y triste. Ahora, sin embargo, su primer matrimonio tenía que ser ocultado. El primer matrimonio de Perón fue realmente ocultado por Perón mismo y por el círculo para ensalzar la figura de Evita. El principal factor fue el de la figura de Eva Perón, como la esposa única del líder. Por eso es que no hay fotografías casi de la primera esposa de Perón, sino su padre, uno de los fotógrafos más importantes de Buenos Aires. Aurelia Tizón muere muy joven, Perón era viudo cuando la conoce Evita. Pero como tenía que ser la gran historia romántica del gran amor que era Evita, la pobre Aurelia Tizón desaparece del mundo de los recuerdos y no quedan fotos, no queda ningún registro. Ese casamiento queda como borrado en la memoria del pueblo. Además de eso, tenemos que tener en cuenta que las segundas nupcias argentinas en esa época estaban muy mal vistas, aún en los casos de viudez. No era lo que se esperaba de un militar católico, practicante. El primer matrimonio se mantiene secreto frente a la opinión pública. Se evita así el escándalo y el recuerdo de Aurelia Tizón se oculta para consagrar a la nueva esposa de Perón. Evita va a ser la primer mujer de un candidato que va a acompañar fuertemente a la campaña de su esposo. Evita va a participar activamente en el recorrido por todo el país, acompañando a Perón y haciendo una campaña novedosa para la época, cuerpo a cuerpo, pueblo por pueblo, y en donde, por supuesto, su actividad ya va a estar directamente relacionada a apuntalar la figura de Perón. L'idea che la moglie del leader partecipasse all'azione politica era sicuramente una grande novità e fu uno stratagemma di grande successo. Colonel Perón and President Farrell, Argentina's military bosses, have suppressed freedom of speech. Mientras tanto, sin embargo, la oposición se organiza. Los viejos partidos se coligan y fundan la Unión Democrática, que se convierte en el adversario del Partido Laborista de Perón. Non c'era speranza per Perón. Contro di lui c'erano tutti i partiti tradizionali, compreso il Partito Radicale, che era il più popolare. C'era la grande stampa, che era la più importante stampa di tutta l'America Latina, c'era la società rurale, l'unione industriale, quindi tutte le grandi corporazioni, e c'era il contesto internazionale. Il principale portavoce dell'antiperonismo è Spruly Braden, l'ex ambasciatore degli Stati Uniti in Argentina. Braden è movido anche per interessi personali, al essere lui stesso un terrateniente, e confia nella vittoria dell'Unione Democratica e nella derrota di Perón. I would hope
that the American people understand that the Argentinos are genuinely democratic and sincerely our friends. La lucha electoral es muy despiadada, hasta el punto que Perón crea el eslogan Obraden o Perón, como acusación de la injerencia de Estados Unidos. En la víspera de las elecciones, las fuerzas hostiles a Perón lanzan un ataque buscando en su pasado cualquier cosa que lo pueda perjudicar. Nosotros tenemos la sospecha que una de las cosas que se intentó hacer en ese momento fue buscar algún obstáculo en toda la foja de servicios de Perón para voltearlo, para sacarlo por una cuestión técnica. Perón tiene miedo de que sus adversarios, para derrotarlo, puedan involucrar a su familia, ya que entre los documentos guardados en el registro civil de su ciudad natal, Lobos, se esconde un secreto relacionado con el comienzo de su carrera militar. Un secreto de familia. En enero del 46, es escribirle una carta a su hermano Avelino, que está en la Sierra Cuadrada, en Santa Cruz, diciéndole: ojo, estate atento, porque pueden ir a hinchar, pueden ir a preguntar cosas, ya lo están haciendo en Lobos. La oposición está que arde y no trepidarán en derrocarme. La Unión Democrática está juntando firmas para desautorizarme en el Ministerio de Guerra. Me enteré que quieren colgarme algunas cosas. Estos sinvergüenzas enviaron personas a Lobos para levantar falsos testimonios. Estos crápulas insistirán, vaya a saber uno, qué cosas en nuestra contra. ¿Cuál es el secreto ocultado por Perón que, al ser revelado, excluiría al general de la lucha para la presidencia? Para saberlo, tenemos que volver atrás 34 años. En 1911, Juan Domingo, todavía adolescente, entra en el Colegio Militar de Buenos Aires. Oficialmente tiene apenas 16 años. La abuela de Perón, Dominga Dutey, recibió la custodia de Juan Domingo de parte de su padre, Tomás Mario, para que pudiera estudiar en Buenos Aires. Una vez terminada la escuela, sin embargo, la abuela no tenía suficientes recursos para que se matriculase en la universidad. La opción era hacer la carrera militar. Para poder ingresar al colegio militar tenía que presentar una cantidad de documentación, entre ellos la partida de nacimiento y la fe de bautismo, cosas imprescindibles. La abuela no podía entregar ninguno de los dos documentos, porque estos contenían informaciones comprometedoras que tenían que mantenerse secretas. La fe de bautismo estaba confeccionada a nombre de Juan Domingo Sosa, el apellido de su madre, lo que revelaba que sus padres no estaban casados al momento del nacimiento del hijo. En el certificado del bautismo que se celebró en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, no aparece el padre, y el niño queda registrado tan solo con el apellido de la madre, Juana Sosa. Debajo de una mancha, que podría o no ser casual, se lee claramente la fórmula hijo natural. En aquella época, 1910, era imposible pensar que un hijo natural ingresara al Colegio Militar de la Nación. Y la partida de nacimiento tampoco podía ser presentada porque tiene una falla legal terrible, que es la ausencia del nombre de la madre. El derecho argentino es un derecho románico por excelencia, que dice que la mater certa semprum et, o sea, la madre siempre es la verdad. Sí, también es cierto que en 1895, cuando Perón es inscripto como recién nacido en Lobos, es inscripto solamente por parte del padre, no figura el nombre de la madre. Esos dos problemas legales en la documentación hicieron que la abuela ocultara esos documentos para que este joven pudiera ingresar al colegio militar. La abuela, al no poder entregar los documentos originales, le pide ayuda a Raimundo Douce, director del Politécnico donde había estudiado Juan Domingo. Y entonces consiguió documentación fidedigna, entre comillas, para aseverar de que la partida de nacimiento
estaba extraviada en el colegio. Y con ese papel y alguna influencia personal que debe haber ejercido la señora Dutey con alguna persona del colegio militar, lo inscribieron y así entró. No obstante, los enemigos de Perón en enero de 1946 no consiguieron encontrar las pruebas que les hubieran permitido ganar las elecciones. El 24 de febrero de 1946, Perón se convierte en el 29º presidente de Argentina. ¡Con ciudadanos conmovidos por esta magnífica demostración que el pueblo argentino realiza a su magnífica victoria del 24 de febrero! I primi 3 anni del governo peronista, grosso modo fino al 1949, vengono generalmente ricordati da tutti, peronisti e antiperonisti, come l'epoca d'oro del regime. La chiave straordinaria del suo successo fu la prosperità economica. L'Argentina era un paese straricco. 34 coches con capacidad para 41 pasajeros sentados cada uno se incorporan a los servicios del transporte urbano. Las flamantes unidades se reúnen frente a la casa de... I 3 anni d'oro del peronismo furono anche i 3 anni della piena consacrazione di Eva Perón. La consacrazione di Eva Perón la pose al centro del regime, di fianco a Perón. Creo que el reparto de roles que se da entre Perón y Evita, en el sentido de que ella asume la cuestión personal, maternal, así de darse, de abrirse al pueblo, y él desde arriba del balcón va manejando las masas, se dio espontáneamente. El trabajo de Evita dentro del gobierno peronista se dirigía principalmente a la asistencia social con el objetivo de luchar contra la pobreza. Creó la Fundación Eva Perón, cuyo hito era mejorar las condiciones de los niños, de los mayores, de las madres solteras y de las mujeres pertenecientes a las clases más desfavorecidas. El presidente de la República y su señora esposa llegan al lugar del acto y reciben la inequívoca expresión de la simpatía popular. El casamiento fue muy estratégico, porque de esa manera uno cubría la imagen que necesita la gente de sentirse representada, cuidada, que tiene posibilidades de progresar, porque era una mujer humilde, Eva, y había llegado al poder. Y el otro era el que manejaba el poder, que era Perón, que se ocultaba atrás de la figura de Eva. Si bien dicen que no, que tenía un rol protagónico, él utilizaba esa imagen para realmente poder hacer la cocina del poder, hacer los pactos, investigar a sus posibles enemigos, y de esa manera construir cada vez más poder. Eva Perón aveva anche un potere politico molto più concreto. Per esempio, divenne sempre di più colei che controllava i sindacati. E con i sindacati, con il sindacato, con il grande sindacato, la CGT, si creò un rapporto di mutua convenienza. Avere il rapporto con il sindacato per Eva Perón significava avere l'ancoraggio nella base popolare del regime. Tant'è vero che Eva Perón, identificata con il sindacato, divenne sempre di più la figura più popolare del regime, molto più popolare di Perón. Otra de las cuestiones, lo veíamos en su gira oficial por Europa en el año 47, donde una gira de 3 meses con una proyección internacional muy importante para ese gobierno, cerrar acuerdos bilaterales, comerciales, diplomáticos, Perón, siendo el presidente, se queda aquí en la Argentina y manda a Eva. Ella va a ser recibida en diferentes lugares, España, Portugal, Francia, Suiza, Italia precisamente, incluso también en el Vaticano por el Papa Pío XII, para generar precisamente estas vinculaciones entre la Argentina y estos países tras la Segunda Guerra Mundial. Aquí vemos precisamente cómo estos dos liderazgos empiezan a complementarse y casi que podemos asegurar que estamos hablando de una pareja presidencial. Eva es el único miembro de la familia del general que ocupa cargos oficiales y aparece en público. Por otro lado, los familiares más cercanos a Perón parecen haber sido olvidados por el nuevo presidente. Oculta a la madre. No la ve ni cuando está enferma. Recién la trae a Buenos Aires muerta para enterrarla. El hermano tiene un hermano mayor, Mario Avelino, que lo deja como director del zoológico. Nadie, ni sabíamos casi que tenía un hermano.
El hecho de mantener alejada a su familia, especialmente la madre, de Buenos Aires y de su imagen pública, puede indicar cómo Perón siempre ha intentado ocultar su origen a sus adversarios políticos. ¿Por qué Perón escondía a su familia? Más allá del hecho de haber sido hijo ilegítimo, había otro secreto, todavía más grave para la sociedad del tiempo, que tenía que ser ocultado. Nadie tenía que enterarse de que el presidente de la República Argentina era de origen indígena. Según el estudio del doctor Barreiro, amigo de Perón, y las investigaciones de los historiadores de la Universidad de La Matanza de Buenos Aires, la madre de Perón era una india tehuelche. La nación tehuelche, que es el origen étnico de Perón, son hombres bastante altos, las mujeres también altas, robustos, corpulentos, de espaldas grandotas, pero tienen una característica clave, que es esta parte de la nuca es completamente derecha, no tiene el hundimiento que todos solemos tener en la nuca. Si vos mirás las fotos de Perón, cuando él está firme, como buen soldado que era, se paraba firme con los brazos al costado, vas a ver que su espalda es una tabla. Esa es característica típica. Su origen indígena, sin embargo, fue encubierto en 1911, cuando el joven Juan Domingo ingresó en la Academia Militar. No podía decir yo soy indio, porque no entraba, directamente no entraba. Recién habrían pasado 50, 100 años antes de que eso pudiera ocurrir. Hoy debe haber generales de origen indio, pero hoy, después de 100 años... El indio era el enemigo. Se había impuesto culturalmente que el indio era el enemigo, porque la única forma que tuvo la Argentina de poder entrar al sistema capitalista internacional fue realizando una economía expansiva. Y para poder expandir los cultivos y la cría de animales tuvo que correr al indio, tuvo que eliminar al indio. El mismo Perón, en su última biografía publicada muchos años después de su muerte, se define como un hombre de origen campesino, hijo de una joven mujer de sangre indígena llamada Juana Sosa. Perón en la última etapa de su vida blanquea algunas cuestiones cuando ya la sociedad cambió de forma tal que nadie puede venir a cuestionar si es hijo natural, hijo de una india, etc. El cambio social es lo que lo ayuda a Perón a blanquear su historia, evidentemente. Fue el primer presidente de origen y de sangre india de la historia argentina. Era el indio que cambió la historia. Estamos en 1951. Se acerca la fecha de nuevas elecciones. El presidente consigue silenciar las insinuaciones y ocultar también este aspecto de su identidad. Eva ha ampliado su poder y es una figura todavía más imprescindible para el gobierno peronista. En los últimos años ha obtenido el control de todos los principales periódicos de Argentina. Los medios de propaganda están todos en sus manos. Evita consigue también ampliar el consenso popular del partido a través de una iniciativa revolucionaria. La Cámara de Diputados de la Nación, accediendo al pedido de la presidenta del Partido Peronista Femenino, señora Eva Perón, acaba de sancionar la amnistía a la ley de enrolamiento femenino. ¿Irás a votar? Eso no es para mí. ¡Ah, no! Esa indiferencia de ustedes es absurda, antipatriótica. La mujer puede y debe votar. Debe elegir, apoyar y votar a quienes crean más capacitados para cuidar y procurar el bienestar presente nuestro y el futuro de nuestros hijos. Para que la Argentina sea socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Va tenuto in conto che su queste donne, su queste giovani ragazze militanti, il controllo di Eva era un controllo assoluto e totale. Pero para nosotros es mucha responsabilidad. Ese es el gran honor que se nos ha dispensado gracias a la lucha de Eva Perón. Reconocer que nosotras, las mujeres argentinas, merecemos la enorme responsabilidad de decidir también el destino de la patria.
En este momento, a un paso de las elecciones, Eva empieza a pensar en un posible papel como vicepresidente. La folla oceanica, organizzata nei mesi precedenti da Eva Perone e guidata dai sindacati, si riunisce nell'avenida 9 di Julio, dove è stato approntato un immenso palcoscenico, ed è la folla che chiede a Eva Perone di accettare la vicepresidenza. Una vez más, de manera estratégica, el gobierno oculta un secreto. Evita está enferma de cáncer. Su suerte está echada. Perón en su biografía cuenta cómo Eva se dio cuenta enseguida de la gravedad de la enfermedad, pero mantuvo el secreto tomando medicamentos para el dolor. La campaña electoral tiene que seguir adelante. Durante el mitin electoral del 22 de agosto, delante de miles de trabajadores, Evita intenta convencer a sus seguidores para que acepten su renuncia al cargo. ¡Es que estando el general Perón en el gobierno! ¡El puesto de vicepresidenta no es más que un honor! ¡Y yo quiero aspiro nada más que al honor del cariño de mi patria! El 11 de noviembre de 1951 tienen lugar las elecciones presidenciales, las primeras en Argentina con sufragio universal. Evita, que acababa de sufrir una difícil operación quirúrgica, quiere participar como sea y vota desde su cama en el hospital. El 63% de las mujeres que participan por primera vez en las elecciones vota al Partido Peronista. Perón es elegido presidente por segunda vez consecutiva. En ese histórico instante, mientras el líder proclamado el libertador de la República va a cumplir con el requisito constitucional, el pueblo entero escucha a través de la radio su solemne juramento. Yo, Juan Perón, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, y observar y hacer observar fielmente la Constitución Nacional. Estalla incontenida la emoción del pueblo. Su voluntad soberana ha sido respetada y será fielmente cumplida. Evita aparece por última vez en público, en el coche presidencial durante el desfile inaugural. Está tan debilitada por la enfermedad que ha sido necesario construir un soporte de metal escondido debajo del abrigo que le ayudara a mantenerse en pie. Después de unos pocos días, Evita muere. Se acerca así una nueva crisis que, al explotar, podría decretar el final del segundo gobierno de Perón. El 15 de abril del 53, durante un mitin en Plaza de Mayo, en apoyo del gobierno, explotan dos bombas. La situación se precipita cuando llegan de Lobos unas noticias preocupantes. Los amigos de Perón en el ejército, sobre todo el ministro de guerra, le dice que en Lobos le han venido a buscar en el libro de bautismo que tiene la iglesia y están buscando la partida de bautismal de Perón. Incluso ha venido un periodista norteamericano que se hizo pasar por periodista, pero era en realidad un espía. Lo que hacen es buscar dentro de la foja de servicios elementos como para poder acusarlo de algo y poder hacerle un juicio militar y poder hacerle destituirlo, sacarle todo el cargo, el rango, la jubilación, todo. Lo que se busca es algo que les permita correrlo a Perón del mapa.
una vez más el pasado persigue a Perón. Él mismo sabe muy bien que su certificado de bautismo contiene elementos que podrían ser utilizados en su contra. La fecha y el lugar de nacimientos son ambos falsos. Sí, es cierto que hay una clara duda sobre los orígenes de Perón respecto al año en que nació y el lugar donde nació. Hay dos hipótesis principales. Una es que haya nacido en Lobos en 1895 y la otra es, y la más probable, es que haya nacido en Roque Pérez en 1893. Las dos ciudades que se disputan el origen de Perón se encuentran a pocos kilómetros la una de la otra, al sur de Buenos Aires. Lobos existía desde 1802 y a finales de siglo ya era un centro desarrollado. En la casa donde se decía que había nacido y crecido el general fue instituido un museo, en el que hasta hoy en día se guardan documentos y objetos que le han pertenecido. Fue en Lobos donde se formó la familia de Perón. Aquí se conocieron sus padres, Mario y Juana, y en 1891 nació el primer hijo, Avelino. Pero a tan solo 30 kilómetros se encuentra Roque Pérez, la otra ciudad que se disputa con Lobos el nacimiento de Perón. En las afueras del pequeño centro urbano, una placa indica la casa natal del general. Aquí está grabado el nombre con el cual fue registrado por la madre en el bautismo, Juancito Sosa. Esto era todo selva, era. Cuando yo descubrí esto en el 2002, esto no se podía entrar ni de acá ni de allá. Y yo tuve que venir con un machete grande a limpiar. Esto no se veía la casa. Según el doctor Barreiro, esta era la casa donde nació Perón. Una pequeña y modesta hacienda. La investigación llevada a cabo por Barreiro en los registros revela cómo el padre Mario compró un terreno en Roque Pérez el año siguiente al nacimiento de su primer hijo, Avelino. El mismo terreno que hoy se llama el Rancho Perón. Sacaron 5 escrituras, todas concatenadas, y una que decía el primer día, después la segunda escritura, después la tercera, después, y así sucesivamente, estaban todas de acuerdo. Entonces fue apilándose una cantidad de documentación oficial de Roque Pérez y el nacimiento de Perón. Y allí es donde descubrimos la compra del terreno por parte de Mario Tomás Perón, que la pone a nombre de Juana Sosa. Mario Tomás y Juana, en ese terreno de Roque Pérez, construyen una casa. No se trata de una simple contienda entre dos ciudades que se disputan el origen de Perón. La cuestión esconde otro secreto que tiene que ver con las circunstancias de su nacimiento. Poco antes de morir, el mismo Perón en su biografía revela haber nacido en Roque Pérez y no en Lobos, el 7 de octubre de 1893, 2 años antes de la fecha registrada por el padre. Esto significa que su certificado de nacimiento es falso. ¿Por qué el padre no registró a Juan Domingo al nacer? El padre de Perón era oficial del registro civil en Lobos, de manera que él sabía lo que era la ley, pero no podía decir que había nacido hace 2 años porque no justificaba la ley y iba a ir preso por tantos como 2 años y medio llevaba. Entonces solucionó el problema diciéndole que nació en la víspera, 2 días antes. La hipótesis del doctor Barreiro se confirma gracias al testimonio de un ciudadano de Roque Pérez, José Belardinelli, que le reveló haber encontrado a Juan Perón en 1938 en su ciudad natal. El joven oficial, entonces desconocido,
había vuelto de una misión militar en Chile y su primera esposa acababa de morir. En ese tiempo, Perón queda solo y decide ir a sus raíces, a Roque Pérez, y se va de incógnita en el Pácar, que él se había traído, el auto Pácar. Entonces fue cuando lo encuentra Belardinelli, lo para y le dice: ¿vos sos de aquí? Sí, yo soy de acá, nacido acá. Yo también. Permitime que te dé la mano de un paisano. Yo me llamo Perón. Y ahí se pusieron a hablar. Y Belardinelli no se olvidó nunca más de eso. Cuando yo lo veo, ya tenía 74 años. Lo veo y él me trae aquí, al rancho. Y me dice: aquí nació Perón, el 7 de octubre de 1893. Hijo ilegítimo, de origen indígena, cuyos documentos habían sido falsificados. Si solo uno de estos secretos hubiese sido descubierto por uno de sus oponentes, estos lo habrían obligado a dimitir. En 1953, después de las bombas de Plaza de Mayo, Perón se enfurece y acusa a la oposición de desacreditar a su persona, llevando a cabo una campaña difamatoria. Según su amigo Barreiro, en este momento empieza el Plan Lobos. Para evitar que se descubra su verdadero origen, hace falta mover la atención hacia Lobos, donde su padre lo había registrado en el censo. Los amigos de Perón, primero el general Mercante, se concentran en lograr que la casa que Perón había nacido realmente en Lobos, y encuentran una casa. De esta manera, Lobo se convierte en la casa natal oficial del presidente, un museo dedicado al justicialismo peronista. En pocos meses, la casa fue expropiada por ley y declarada Monumento Histórico Nacional. Perón no aparecerá nunca como responsable de esta medida. En las intenciones de Perón, esta operación tiene que silenciar las especulaciones acerca del origen del presidente y desanimar la búsqueda de lugares y documentos que lo puedan perjudicar. Se decide hacer un desfile militar el día de la inauguración de la casa de Perón, que iba como disfrazada, por decirlo así, de una biblioteca a todo lujo con un museo. Claro, era un museo, una biblioteca que las Fuerzas Armadas iban a dar con su presencia la veracidad de que Perón había nacido allí. El general Perón ocupa el palco desde el cual el cura párroco de Lobos bendice el edificio. El solar se haya ubicado en la avenida Eva Perón. A nivel de propaganda, el impacto del Plan Lobos sobre la población es muy eficaz. Yo era un niño, estaba en el colegio primario, cuando Perón vino a Lobos ese 25 de octubre. En el razonamiento de un niño que ve esa cantidad impresionante de gente que fue llegando a Lobos los días previos, porque aquí hubo un desfile importantísimo, un desfile militar muy grande, que se hizo en la Municipalidad de Lobos, donde él hace su discurso a su pueblo. Compañeros, por un común arcano del destino de los hombres, vuelvo, como volvemos todos en algún día, a la tierra natal. Entonces mi madre lo lleva a mi hermano y a mí, a quien el mismo Perón se inclina cuando entra y nos da un beso en la frente a cada uno. Es una cosa que la tengo mientras viva. Pero sí, quiero decirles a todos ustedes, hermanos en la tierra y hermanos en la vida, que no debe caer. El desfile en Lobos es el último gran acto de propaganda del gobierno. Menos de 2 años después,
El 16 de junio de 1955 empieza el golpe de Estado que destituirá a Perón. Buenos Aires es bombardeada por los aviones de la Marina Militar Argentina. Mueren más de 350 civiles. Los heridos son casi 2.000. En septiembre, Perón deja la Argentina. 17 años después, Perón deja el exilio de Madrid para volver a su patria, donde es elegido presidente por tercera vez. Durante estos años, en la vida del general han aparecido nuevos personajes y se han acumulado nuevos secretos. Durante su vida, Perón tuvo que ocultar el secreto de su origen para mantener aquel poder que le permitió escribir un capítulo importante de la historia argentina. Como dijo uno de los biógrafos de Perón, las verdades se confunden hasta el punto que nos parece estar delante de dos personajes distintos. Narrar acerca de Perón es una empresa sin fin. Adiós, mi general.